Adivina adivinanza. ¿Qué superhéroe tiene nombre de animal? Suele tener mucho éxito en taquilla y ha sido reiniciado apenas unos años después de su última reinvención. Si vuestra respuesta es Spider-Man, mal hecho. Porque estamos hablando, por supuesto, de Batman. O más bien, de la nueva película estrenada del Hombre Murciélago que va a intentar crear una franquicia otra vez. La pregunta sería, ¿ha dado la talla? El proyecto de The Batman empezó siendo una cosa muy distinta. Se quería hacer una película en solitario del Batman de Ben Affleck, el cual iba a protagonizarla, producirla, escribirla y dirigirla. Después pasó solo a protagonizarla, producirla y escribirla. Luego protagonizarla y producirla para finalmente bajarse por completo del proyecto en marcha. El testigo acabó en manos de Matt Reeves, el director de las dos últimas entregas del Planeta de los Simios. El proyecto cambió y dejó de desarrollarse dentro de la continuidad del DCEU para pasar a una propia. The Batman se desarrolla en un nuevo universo de DC, uno en el que Bruce Wayne lleva apenas 2 años como vigilante, y no precisamente jurado. Está en periodo de pruebas, todavía lleva hasta los ruedines. El caso es que la rutina de Batman de repartir bocatas de nudillos y vestir de toreros a los criminales se rompe cuando entra en escena Enigma, un tipo raro vestido de hombre fardacho. Era fardacho, ¿no? Eso. Que se dedica a darle matarile a varios de los ciudadanos más influyentes de Gotham. Con la inestimable ayuda de su fiel ayudante Robin, Gordon, y el apoyo de Alfred, Batman tratará de detener a este asesino en serio, cuyos crímenes podrían ser algo más de lo que aparentan a simple vista. ¡Es un misterio! Por si no había quedado claro por los trailers, esta nueva versión del murciélago es como la de Nolan, pero a lo bestia. Más oscura, más realista, también en la línea del último Joker que les dio buenos dineros, pero eso sí, rebajada la calificación a mayores de 13 años. Hagamos malabarismos en la cuerda floja, pero con la red debajo, por favor. La seguridad ante todo. Eso se nota en el resultado, porque aunque han metido novedades que nunca se habían visto en una película de Batman, o que hacía tiempo que no se veían, han querido arriesgarse lo mínimo. Voy a comentarlo primero un poco, pero sin muchos spoilers. Ya tendrá tiempo luego. Comencemos con lo positivo. La recreación de Gotham City es soberbia. En vídeos anteriores comenté la trilogía del Caballero Oscuro, Batman v Superman y la Liga de Justicia, y uno de los fallos habituales es que desde Batman Begins no he visto una recreación decente de Gotham. Del Caballero Oscuro en adelante, Gotham es Nueva York o Chicago, una ciudad como puede ser cualquier otra. En The Batman, Gotham vuelve a tener personalidad, es una ciudad que mezcla elementos modernos y arquitectura añeja. Hay también mucha oscuridad en Gotham, probablemente por problemas con el suministro eléctrico. Y también tienen dificultades con las precipitaciones porque está lloviendo constantemente a nivel Blade Runner. Todo esto da una imagen de Gotham bastante deprimente y que recuerda en todo momento a Seven. Seven. Esa no, la de los 90. El parecido era evidente desde los primeros trailers, interiores claustrofóbicos y sórdidos, un ambiente gris que no solo le pega a Batman, sino al tipo de historia que cuenta, porque al igual que Seven, esta historia también trata de la búsqueda de un demente que va dejando pistas por ahí como el asesino del Zodíaco. Eso nos lleva a otro punto positivo, ver por fin a Batman actuando de detective. Aunque no faltan las escenas de acción, muchas veces arrojadas con cierta alegría, la película es en esencia una investigación. Veremos a Batman examinar escenas de crimen, buscar pistas y esas cosas. La verdad es que Enigma se presta mucho a esta interpretación. No entiendo por qué Nolan no lo usó en la tercera película de su trilogía y optó por meter a Bane y la Liga de las Sombras. Le haría a Ilu intentar superar la versión de Batman y Robin. ¡Por supuesto! Curiosamente, los rumores iniciales de esa tercera película situaban como villanos al Pingüino y a Enigma, los dos principales antagonistas en The Batman. La introducción de Batman en la historia también es muy buena, es casi de película de terror, con varias escenas de delincuentes haciendo de las suyas, ven la batseñal en el cielo y de repente empiezan a mirar a cada rincón oscuro como si fuera a salir de ahí un Nazgûl o algo así. Cuando finalmente aparece ante un grupo de pandilleros, sale de las sombras como un espectro, todo acompañado por una narración tipo diario de Rorschach, propia de los cómics de Jeff Loeb. Y luego se dedica a reventarlos a hostias. Cabe decir que lo de avanzar de manera lenta y amenazadora es un truco del que abusan mucho en esta película. Algunas veces me parecía que Batman era Robocop. Buenas noches. Pattinson no lo hace mal como el cruzado de la capa, aunque por momentos parece que siga en la escuela Crepúsculo de mirar intensamente a la gente. El resto de los personajes están en general bien interpretados. He visto que valoran de manera muy positiva a Zoe Kravitz como Catwoman y Colin Farrell como el Pingüino, pero a mí no me han llamado tanto la atención. El que definitivamente no me convence es Enigma, que me resulta muy histriónico. A esta clase de asesino en serie tan meticuloso creo que le pega más un carácter frío y calculador.
precisamente como John Doe en Seven, pero supongo que si tienes que meter a un loco en el mundo de Batman, tiene que parecerse un poco al Joker. Si la película se hubiera quedado en esto, en un trasunto de Seven ambientado en Gotham con Batman y Gordon como protagonistas, pues el invento habría sido cojonudo. Desgraciadamente hay que ponerle varias pegas. La primera de ellas es prácticamente unánime y es la duración. La película roza las 3 horacas de tiempo, sin nada a priori que lo pueda justificar. La trama se podía haber contado en 2 horas y poco, como también hacía Seven. La segunda pega que le veo es que, aparte de las novedades expuestas antes, hay cierta sensación de déjà vu. Muchos de los momentos de la película ya los has visto en versiones anteriores, sobre todo la de Nolan. Al final, todas beben de la misma fuente, los cómics, con lo que es normal que haya alguna escena a la que se haga homenaje o referencia. Pero es que en esta película hay tantas que ya no es homenaje, estás haciendo un collage. Pasa algo parecido con los villanos. Después de varios reinicios, lo que se debería tratar de buscar son caras nuevas que no sean tan reconocibles. Sin embargo, todos los villanos aquí presentes han sido vistos en anteriores películas de Batman. El Pingüino y Enigma tienen un pase porque hace mucho más tiempo que no los veíamos en cine. Aparte, estas versiones tienen poco en común con las que se vieron en las películas de Burton y Schumacher. Pero Falcone, visto en Batman Begins, no se diferencia mucho de esta última versión. Catwoman, ya es la tercera vez que la vemos. Y el personaje de Zoe Kravitz tampoco es muy diferente del de Anne Hathaway. Y esto solo en película, luego estaría la serie de Gotham, que terminó hace relativamente poco. Comparad con Spider-Man, 3 reinicios y solo han repetido un villano, el Duende Verde de Harry Osborn. Todo esto confirma lo que decía al principio de que Warner había arriesgado lo mínimo con esta película. En muchas ocasiones es un quiero y no puedo entre ser algo muy realista e historia superheroica. Al principio la apuesta por el realismo empieza interesante. Batman no tiene su cinturón lleno de cachivaches, lleva la pistola Garfio en la muñeca a lo Fort Farlane. Tanto gilipollas y tan pocas balas. Un taser en el guante, un único batarán en el símbolo del murciélago del pecho y poco más. Dato curioso, el batarán lo usa 2 veces en toda la película y nunca lo lanza. Lo usa para cortar cosas al estilo navaja multiusos. Eso no es un cuchillo. Esto es un cuchillo. El Batmóvil, más que un vehículo de combate, parece un coche salido del garaje de Toretto. Yo no tengo amigos. Tengo familia. La Batcueva es minimalista, el Bat-traje parece más artesanal y la capa ni siquiera permite planear. Lo que plantea la pregunta de que ¿para qué carajo lo lleva? ¡Nada de capa! ¿No soy yo quien debe decidirlo? Ni siquiera sus capacidades deductivas parecen muy buenas, no es capaz de conseguir todas las pistas de un escenario del crimen. Le faltan unas cuantas horas de juego al L.A. Noir. Por eso, usa unas lentillas especiales para grabar todo lo que ve y oye y revisarlo después. Una idea cuanto menos interesante, aunque se aleja un poco del canon. Pero luego empiezas a ver que es realista cuando quiere. El traje de este Batman parece un cosplay si lo comparas con la armadura corporal de las películas de Nolan. Y sin embargo aguanta las balas mejor que la de Iron Man. Bueno, según le dé. La protección de esta armadura es bastante inconsistente. Unas veces le disparas a quemarropa con una pistola y parece que le haga daño, pero le disparas con un arma automática a la misma distancia y ni lo siente. Y en la parte final de la película recibe un escopetazo también a quemarropa y le dejan jodido. Y luego está esa escena en la que le estalla una bomba literalmente en la puta cara y lo único que hace es dejarle caer un rato. Ni siquiera le deja marca, no tiene ni un rasguño. Heridas leves, los polis muertos. Otro ejemplo de inconsistencias es el sigilo de Batman. No necesita colarse en los escenarios del crimen porque Gordon le deja entrar como si fuera el mentalista. Y no de forma disimulada, no. Delante de sus jefes y de todo Kiski. En el Batman de Nolan era bastante menos descarado. Con eso y otra escena más llegamos a la conclusión de que claramente este Batman no es un ninja. También al principio de la película Batman se tiene que colar en el club Iceberg para conseguir información del Pingüino. Por 5 puntos... ¿Cuál es el método que emplea? A. Se cuela de alguna manera en el edificio y le sorprende en su despacho como haría en los cómics. B. Utiliza algún método sofisticado para espiar la conversación y conseguir la información que busca, como en los cómics. O C. Entra por la puerta principal a hostia limpia como si fuera el prota del Sifu. Y la respuesta correcta es... Caminando y por la puerta principal. Con 2 cojones. Gilipollas, pero con 2 cojones. Llegas a la conclusión que este Batman no sabe hacer lo de entrar y salir sin ser visto.
excepto que más adelante lo llega a hacer y varias veces. Le hace a Gordon y a otro poli el truco de desaparecer en medio de una conversación. El clímax final es quizá la prueba más palpable. Sin hacer spoilers, en lugar de hacer un final tipo Seven, hacen un final más tipo Batman en el sentido puramente espectacular. De todas formas, el desarrollo de la trama detectivesca también tiene sus problemas. Batman parece ir muy por detrás de Enigma y muchas veces resuelve sus acertijos porque pasaba la musa físicamente por ahí y le da la idea que necesitaba. Eso es muy común en el género detectivesco, pero tienden a ser un poco más sutiles. Aquí está bastante más forzado, igual que las escenas de acción. Están bien, pero se nota que varias de ellas están metidas con calzador, dando la sensación de ser simplemente una excusa para animar la película y que no sean 3 horas de puro palique. Para aclarar un poco más en profundidad estos dos puntos, tengo que meterme un poco más en territorio spoiler, así que voy a activar la spoiler señal para los que no la hayan visto, la película digo, y puedan echarse a un lado. ¿Listos? Los asesinatos de Enigma y, por ende, la trama detectivesca giran en torno a la corrupción en las instituciones públicas de Gotham. Alcaldía, fiscalía, jefatura de policía, etc. Lo raro es que parece pillar por sorpresa a Batman. Oleada de crímenes en Gotham. Últimas noticias. La lluvia moja. Estos 2 años ha debido estar enfrentándose a ladrones, pandilleros y demás mataos, no a la creme de la creme de Gotham. Pero en fin. Todo viene de un caso que fue vendido como un gran triunfo y que culminó con la condena de un importante mafioso, Salvatore Maroni, pero en realidad solo sirvió para ayudar a Carmine Falcone, el gran capo de Gotham City. Según se va averiguando en la película, el caso contra Maroni se pudo articular gracias a un confidente llamado La Rata Alada. La película hace de la identidad de esta persona algo en apariencia muy importante. Todas las pistas que va dejando Enigma van encaminadas a que Batman revele la identidad de este sujeto. ¿Quién es esa persona que reveló los secretos de Salvatore Maroni a las autoridades para que Carmine Falcone se hiciera con todo? Pues esa misteriosa persona fue... Carmine Falcone. ¿Pero qué coño es eso? ¿Qué mierda de revelación es esa? ¿No se os ocurrió nada más original como, por ejemplo, que fuera Alfred? El mayordomo siempre es el culpable. Es el problema de la trama detectivesca de la película. A nivel de ambientación está bien, pero el desarrollo no siempre acompaña. En la parte final, cuando Batman levanta el suelo del apartamento de Enigma para revelar su plan final... ¡MAPA! No lo hace porque se le haya ocurrido que pueda estar ahí la solución, lo hace porque casualmente hay un agente de policía que le dice que el instrumento usado por Enigma para acabar con el alcalde es para levantar moquetas, y el apartamento de Enigma no tiene ninguna. ¡Qué bonito! Súper creíble. Menos mal que el arma del crimen no fue un martillo pilón, porque podría haber pasado cualquier cosa. Cuando interroga a Pingüino porque cree que es la rata alada, el propio Oswald le hace caer en la cuenta de un detalle que el propio Batman debería ver venir. Si alguien le tendría que haber dado esa pista, por lo menos podría haber sido Gordon. Así le dan algo más que hacer al hombre que parece que solo sirve para abrirle paso a Batman a las escenas del crimen como si fuera el puerta de una discoteca. También en esta categoría podríamos poner la revelación que hace Enigma de que Thomas Wayne ordena a Falcone asesinar a un periodista que investigaba los problemas mentales de Martha Wayne. ¿Por qué has dicho ese nombre? Una vez revelado, no pasan ni 15 minutos hasta que Alfred le dice a Bruce que no, que es todo mentira, que su padre no quiso que la asesinaran, solo le pidió a Falcone que intimidara al periodista. ¿Dónde va a parar? Eso es mucho mejor. Ya que en esta versión quieres enfangar la imagen de Thomas Wayne, por lo menos ten el valor de llevarlo hasta el final y no te quedes a medias. Otro detalle que la película deja ambiguo y que veo que mucha gente no tiene claro es si al final Enigma sabe que Bruce Wayne es Batman o no. Yo he oído gente que lo interpreta de una forma y de la otra. En ambos casos la reacción de Enigma no tiene mucho sentido. Si sabe que es él, ¿por qué intenta matarlo enviando una bomba a su casa si luego quiere que les encierren a ambos juntos en Arkham? Si no lo sabe, ¿por qué no intenta secuestrarle como hace con el resto de figuras públicas de Gotham y hace algo tan chapucero como enviarle una carta bomba? Por cierto, se nota que Alfred fue el tutor de Bruce Wayne. Tienen la misma habilidad a la hora de evitar que les exploten bombas en la cara. Aunque en favor de Alfred hay que decir que la suya no tiene una bonita cuenta atrás con números en rojo como la de Batman. Hay días en que no sabe uno cómo deshacerse de una bomba. Para finalizar este bloque, y como he indicado antes, algunos momentos de acción están bastante forzados. Por ejemplo, la tontería de Batman de comerse la explosión de la bomba solo sirve para llevarle a comisaría y esperar a que despierte para forzar el intento de quitarle la máscara. Eso acaba desembocando en un enfrentamiento totalmente artificial con la policía para que Batman tenga que escapar después de la comisaría. Cosa que, por cierto, no tiene ninguna consecuencia en la trama. La policía no empieza a perseguirle por la ciudad ni nada por el estilo.
La persecución del pingüino, aunque espectacular, solo sirve para darle una pista que tendría que haber averiguado él solito. Y luego está el clímax final. Una vez que capturan Enigma, la película debería acabar ahí. Hubiera sido un final un poco triste, en el que Enigma ha sido más listo que Batman y le ha ayudado indirectamente a cumplir su venganza contra Carmine Falcone y la corrupción de Gotham. Triste, pero realista. Y más próximo a Seven, al que han intentado emular todo el rato. Ahora ya ves que el malo siempre gana porque el bueno es idiota. Por tanto, para que no quede en un fracaso de Batman y tener un final con fuegos artificiales, se sacan de la manga un último plan en el que revientan los embalses de Gotham para inundarla y montar una masacre de gente porque sí. Se sacan un grupo de fans de Enigma de sus impresionantes 500 followers en redes sociales, los cuales no han sido detectados ni por el FBI ni por la policía. Una banda de locos de Quantum Ball, pero vestidos de hombres fardacho y dispuestos a montar una balacera. Yes, muy guay, Bill. ¡En asco, Rock! Hablando de locos, encierran a Enigma en Arkham, que es un psiquiátrico, antes incluso de que un juez dictamine su locura, o bueno, digo un juez o un psiquiatra, a quien corresponda. A mí me da la impresión que es una excusa para esa escena final con el Joker. Esto explicaría la cantidad de supervillanos locos en Gotham. Te haces el majara y ya no te meten en la cárcel con el resto de presos comunes. Eso es inimputable, hermano. En 10 días salí. Mi conclusión es que The Batman tiene algunas ideas buenas, pero no saben implementarlas bien. Se dedica a fijarse en otras películas para imitarlas más que para usarlas de inspiración. Pero si mantienen la ambientación, el diseño sórdido de Gotham y una historia acorde a esa imagen mucho más realista de Batman, en lugar de quedarse a medio camino entre historia de superhéroes y detectives, podría quedar algo bien. ¿Qué tal una secuela que tomara como base Arkham Asylum? Tipo The Raid, por ejemplo. O con una historia de terror de locos con hachas inspirada en The Cult. La falta de poderes del murciélago hace posible toda clase de historias que no se podrían hacer con los demás superhéroes y esta película lo demuestra. ¿Valoración final? Tienen que hacerlo mejor.